Para mi gente de la Plaza Andrés Bello, aquí y vamos hacia allá, vía Pinto Salinas. Saludos, mi gente. Aquí mismo en el centro de Caracas, con su permiso, está aquí el barrio Pinto Salinas, en pleno centro de Caracas, Plaza Andrés Bello, como ya vieron. Bueno, aquí hay un parquecito, aquí hay un CDI. Vamos a hacer un recorrido a ver cómo están las cosas por aquí. Aquí está un CDI, este que está aquí de colores. Hacen diagnóstico y más allá está el módulo CDI. Este es el CDI, un centro de diagnóstico. Y hacia allá tenemos a comenzar a entrar al barrio. Aquí en esta parte hay unas tres canchas de basquetbol, de voleibol, y más allá juegan voleibol y futbolito. Aquí la entrada por el barrio Tres Marías. Aquí podemos ver otro CDI ubicado de atención médica. Ahí en Pinto Salinas hay edificios, el barrio, los jóvenes. Y a esta hora, bueno, muy solo porque son las 12 del mediodía y el sol está implacable. Aquí tienen su negocito donde venden frutas y legumbres. Estos son pequeños negocios. A la hora del mediodía cierran, aquí está el barbero, ahí está la panadería. Como les decía, está el barrio Pinto Salinas, que en otros tiempos fue uno de los barrios más peligrosos de Caracas. Hoy en día no, muy sano, muy tranquilo, demasiado tranquilo. La gente monta sus negocios en la calle. Esto abre más que todo en las tardes. Los negocios, esta calle, la calle Real, que en las tardes está por aquí una bodeguita. Aquí están dos bodeguitas juntas, los niños comprando. Sí, aquí vamos entrando ahora por la calle Real de Pinto Salinas, gente. Para el barrio Pinto Salinas, dígame. Mi bandera tricolor con 8 estrellas identifican el lugar de la suela más bella del planeta, como el Aragón. Ajá, mi gente, como le dije, aquí estoy, vereda 9 de Pinto Salinas. Se ve como triste y solo esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos para adelante. Y aquí estamos en la vereda 9 de Pinto Salinas. Sí, sí, vereda 9, se ve triste esto. ¿Cómo estarán por aquí? ¡Epa, mi gente! ¡Epa! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Epa! ¡Epa, niña! ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Qué me guardas?
¿Y qué más? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? Gracias a Dios, un poco de calor aquí. Oye, está haciendo calor bastante en todos lados. ¿Y qué hacen por allá? Oh, pa' cachete, déjame ver. Bueno, soy muy curioso. Curioso y chismoso. Ajá. Oye, aquí están los aliños. Ah, que están ablandando. Hola, Dina. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo? Ah, la bolsa del CLAC, de los alimentos. Ah, muy bien. Mira, Lili, ¿tú cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Cómo están, ¿cómo están las uñas? Ahora tengo, para hacer un curso próximamente, pero en progreso. Ah, para las clientes. Claro. ¿Y qué más, Lina? ¿Cómo está la cosa, la rumba? ¿No se rumbearon? ¿No? Ah. Bueno, pues, no descansaron, porque viene diciembre y que está... Bueno, vale, bueno, su sopita y no sé, no sé si agua fría será solamente. Bueno, y eso es lo que hay. Hay que estar la agua frita esperándose. O agua fría. Ya van a ver la sorpresita. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Mira esta sopa, eso lo que está es delicioso, tremenda olla. Y mira aquí mi plato, comiendo en el barrio. Rica sopa, deliciosa, mi gente. Esto es lo que está es rico, sabroso. ¡Viva la rumba! ¡Viva el barrio! ¡Viva la fría, mi gente! ¡Sabroso! ¡La estamos pasando muy bien! Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía...